Es un chef italiano de 38 años, nacido en Alghero, Cerdeña, que dirige el restaurante La Locanda en la ciudad de Buenos Aires. Desde hace 15 años, su cocina, influenciada por su experiencia en varios países, ya nos contará, combina tradición sarda de Cerdeña con sabores variados. Reconocido por su estilo directo y su pasión por la gastronomía, adaptó su menú a las expectativas locales. También eso nos contará bien qué quiere decir. ¿Cómo estás, Daniel Espina? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Ragazzi, ¿cómo va? Ragazzi, estamos bien, ¿no? Arturo, ¿está bien? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien. Bueno, estamos un poco, de alguna manera, en un momento un poco de euforia por lo italiano, porque están viniendo algunos políticos acá de visita. Hay por lo menos el anuncio o la expectativa de un cierto movimiento. Pero contanos un poco desde tu origen, digamos, en Cerdeña, ¿cómo fue tu aventura? Porque yo acá dije que influenciada su cocina, influenciada por su experiencia en varios países. La cocina mía es sarda, italiana, sí. Estamos diciendo, por las experiencias que tuve afuera con otros italianos, pero la cocina fundamentalmente es sarda. Y te agradezco, creo que antes dijiste que tengo 38. Sí, ¿no? Tengo escrito 38, tenés más. Gracias. No importa. Para todo el mundo tenés 38 a partir de ahora, porque lo hice la televisión y la radio. Después te tiró el sobre que me había pedido. Bueno. Contanos, ¿cómo fue tu...? ¿Vos naciste en Cerdeña? ¿Tuviste muchos años? Sí, nací en Cerdeña, viví en Cerdeña. Mi familia sigue viviendo allá, de hecho, y después volviéndome mucho por otro país, está ahí, limítrofe, ¿no? En Italia, España, Inglaterra, pero siempre volví a casa. Después España fue donde me quedé un poco más de tiempo. De ahí el idioma, ¿no? ¿Cómo? De ahí el idioma, ¿cómo? Digo. De ahí aprendiste el español. Aprendí el idioma con argentino. Ah, con argentino, en España, claro. Intercultural. En España había más argentino, en Barcelona había más argentino que catalanes. Ahora también, creo, ¿no? Es posible. Y en España también estaba el tema gastronómico, asuntos gastronómicos. Mire, toda la vida la pasé en asuntos gastronómicos, toda la vida no hay sentido físico por la fuerza, porque mis padres son gastronómicos. Ah, dos. También. Sí. Y nada, eso me puso en... después... laburé con mi padre, hice mi verano trabajando y después nada, me dediqué firmemente a este trabajo, pero vengo de una familia que se dedica a esto. ¿Y por qué elegiste irte, digamos? ¿Por qué razón? ¿Por qué elegí irme? Primero porque soy una persona muy inquieta. Muy inquieta. Y segundo porque mi ciudad era muy chica, sigue siendo muy chica, muy bella todo, pero me quedaba poco espacio para expresarme, entonces fui a aprender y a confrontarme con el mundo. Claro. ¿Y cuándo llegaste a la Argentina? A la Argentina llegué primera vez por viaje de boda con mi primera esposa argentina. Primera esposa argentina. Vamos construyendo tu biografía a través de estos, de estas no sé tangentes. Si se puede hacer, a ver si no me llega otro reclamo de mis ex esposos. Sí, eso puede ser. Derechos de autor. Pues en el 2009 vine a vivir acá, desde el 2009 hasta el día de hoy. Ah, y ese restaurante lo tenés hace 15 años, yo tengo anotado acá, hace 15 años. Tiene 14 años, estamos en el quinto. Estamos en el decimoquinto, está bien. Está transitando. Decime, Daniele, ¿y por qué? O sea, sí, tu primera esposa era argentina, pero ¿esa fue la razón por la cual viniste a la Argentina o podías haber ido? No, vine por mi hija, me separé de mi señora y vine a Argentina. Claro. De hecho, la verdad que no era mi intención venir acá, pero cuando vine, después de un año y medio, ya me había enamorado del país. Es un mundo aparte, Argentina es maravillosa. ¿Qué es lo que te enamoró de la Argentina? ¿La ciudad o el país? ¿Qué cosa? ¿La costumbre? El conjunto. La ciudad, bellísima, bella, pero no era eso lo que... Yo creo que cuando llegué, hasta el día de hoy, tengo alrededor gente y sigo conociendo más que me parece extraordinario. El espíritu del argentino, la forma de hacer,
No sé si es totalmente italiano o no, esa mezcla cultural. Es una mezcla, que claro. Y me da una sensación de familia y de calor cuando estoy acá, cosa que no me han dado otros países. Claro. Que por ahí ganamos más plata en otros países, no había. Bueno, eso me lo veo que es un tema, la rentabilidad del negocio es algo que cualquier empresario siempre tiene en la cabeza. Con Daniel hablamos ayer y una de las cosas que me dijo también es esta que acaba de decir ahora. ¿Cuál es el problema de la rentabilidad, Daniele? Contanos, falta gente. De gastronomía. No, está bien. ¿Falta gente o falta plata? No, la gente está, vienen a consumir, no se consume como antes, los precios de los restaurantes son, si antes estaban baratos para los extranjeros, y en este momento son caros de compra para los dueños de las empresas en general, yo hablo de la mía, pero es caro para la compra de nosotros, la reventa al público, que no tiene la misma disponibilidad económica que antes, que se entiende la motivación por el porqué. Hace que la gente no tenga ganas de salir afuera a gastarse la plata que se gastaba antes. Y es entendible, se usa claro. Para cosas más importantes. Quindi, entonces, los restaurantes que no son una obligación pierden ese cliente que va un poco más asiduamente. ¿Cuántos cubiertos tenés ahí en tu restaurante vos? Yo, 30. 30. ¿Y eso lo se ocupa? ¿Cómo es la ocupación, el factor de ocupación? ¿La ocupación de qué? ¿La ocupación del país? No, del restaurante tuyo. Ah, ok. El restaurante se llena, pero nada más que eso no hacemos. Claro. Antes se hacían doble turno, ahora viene gente un poquito menos, pero viene. Pero claro. No son la misma disponibilidad que había antes. Arturo Cubatola tiene aquí una pregunta. Arturo. Daniele, yo soy un gordo reprimido. Soy un gordo reprimido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Decime, describime un plato típico de Cerdeña. Plato típico de Cerdeña, tenemos varios. Cerdeña, ¿hablamos de pasta o de otra cosa? No, de cualquiera. ¿Quieres algo de pasta? Lo que quieras vos, dale. Bueno, de la pasta tenemos la fregola, que es un plato típico del sushi di Crescente y de otra parte, entre la barbaya y lo ya. Es una pasta muy parecida a la preparación a un couscous, pero mucho más grueso, se seca al sol y después se puesta en el horno. Tiene una coloración casi ambrada con tonalidades de quemadura del horno. Ese plato es muy versátil y se utiliza muchas veces como si fuera un risotto o como sopas o como acompañamiento de platos como legumbres. Bien. Eso es uno de los platos clásicos de la cultura de Cerdeña. Después tenés los colurgiones, que es un ravioli intrenzado, quiere decir ravioli en general, pero es un raviol identificado como intrenzado, y adentro tiene una crema de papa con pecorino, queso de oveja, quiere decir, menta, cebolla y ajo, y es una bomba atómica. Se me hace agua la boca, dale. Hay miles de platos, pero no sé... ¿Ustedes tienen la cultura de la carne, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos la cultura de la carne, el pollo, el pescado, sí, la todo, pasta todo, y el arroz. Sí. No de la brasa, digamos del asador. Decime, Daniele, ¿y vos para el menú está armado, digamos, limitado a la cocina de Cerdeña o de repente le... No. De hecho, lo he dicho al principio. No, nosotros hacemos cocina cerda porque es... Más o menos son los sabores de Cerdeña en base a lo que uno consigue en el país, aparte de alguna cosa importante. Claro. Pero, no sé, hay un plato que lleva zucchini, crema de queso, parmigiano reggiano y otras cositas más. Pero la pasta en sí es un plato típico sardo, no la salsa. Entonces intentamos mezclar distintas culturas italianas dentro de formatos diferentes para armar unos platos que sean un poco más... innovativo, no sé, pero una diversión para nosotros, para no hacer siempre la misma línea de producto y podamos divertirnos como cocineros. Claro, fusión es evolución de alguna manera, ¿no? Es una innovación. Claro. Y aparte son pruebas y errores. A veces salen bien y a veces salen mal. Decime, y en tu opinión, hablando no solamente de tu restaurante, es buenísimo, pero en general, ¿vos considerás que la ciudad de Buenos Aires, si uno tiene que contar a un extranjero, ¿se come bien, se come más o menos,
¿O es muy heterogéneo como para dar una opinión general? Yo creo que se come bien. Hay muchos restaurantes donde se come muy, muy bien. Ahora no sé a qué te refieres. Hay restaurantes extranjeros, como en todos los países. Claro. Y por ejemplo, usted le dice medio pelo, medio. No, hablando de calidad. No, hablando de calidad, hablando de calidad. O sea, sí. Alta calidad, digo. ¿Acá tenemos distintos restaurantes o es un poco todo limitado? Argentina tiene muchos restaurantes buenos. Muchos restaurantes buenos. Es muy buena calidad, sí señor, claro, claro. Bueno, pero además es muy diversificada. Ahora con la comida de Oriente también claro. Se ha incrementado bastante. O sea, aquí tenés para comer... La verdad que no lo escuché, ¿qué dijo? No, que... No, decía que se incrementó mucho la comida de Oriente también, ¿no es cierto? La comida china, coreana o japonesa. O sea, ya tenemos una trascendencia internacional. Un crisol de raza. Exactamente, un crisol de raza. Un crisol de raza en el plato también. Sí, sí. No, a mí de me raza gusta. Gastronómica. Exactamente. Esa. Sí, lástima la gordura, después todo lo demás va bien. Claro, pero... Pero es una hermosura estar gordo, porque es feo. Es un gordo bueno. No, gordo, se quiere estar gordo. No quiero hacer dietas. Sí, no. Es un gordo bueno. No, yo no puedo, no es que no quiero. Tiene limitaciones. No, es que yo tampoco puedo, pero me gana el apetito y soy goloso, me gusta comer todo. Claro. Me lastro todo lo que tengo en el restaurante. Decime, por Daniele. Tengo la panza que tengo. Daniele, en cuanto a los vinos, ¿vos tenés vinos italianos, vinos argentinos? Tengo una selección de vinos italianos. Ah. Perdón. Tengo una linda selección de vino italiano, pero me dedico bastante a los vinos argentinos. ¿Y qué, los traes vos los vinos italianos? ¿Los importás vos? No, hay unos chicos que se dedican a importar vinos. Ah. Nosotros les compramos y los revendemos. Claro. También importar vino nos sería un poco una complicación. No, bueno, pero por ahí de repente puede ser otro nicho, otro negocio, no sé. Sí, se podría hacer, pero bueno, no me dan la mano para hacer eso también. Claro. Era solo eso. Decime, ¿y en Cerdeña hay vinos típicos regionales y también hay licores, ¿no? De hierbas y eso, ¿o no? Hay uvas que son tradicionales de Cerdeña, que se encuentran también en otros países, que son tradicionales de Cerdeña, y después hay licor, el mirto. Mirto, ahí está. El mirto es una planta rústica de ella. Nos falta el postre, no hablaste nada de los postres. Las teadas. No, de los postres, digo. ¿Qué postres te recomendás? ¿Pero usted sabe lo que son las feadas? No. ¿Sabe lo que son? No. Ahora nos va a contar. Las feadas es un postre típico de la Cerdeña, que es lo que quieren todos cuando van de vacaciones a Cerdeña. Y se hace con un queso que se utiliza en una temporada muy particular, que es un poco más ácido. Se funde, se fila como si fuera una mozzarella, se hacen unos aros, y después se pone en una masa como la que hacen ustedes para las empanadas. Ponerle algo parecido a eso, que es harina y grasa, ¿sí? Y se hace esa masa redonda, se fríe, se sirve con azúcar o con miel. Es un poco de gordito eso también. Y sí, te diría que sí, porque es bastante calórico. Decime, ¿y en el restaurante tuyo tenés una clientela, digamos, que se repite o va cambiando y rotando la gente? Tengo clientes desde que empecé. Ah, que sigue viniendo. Y hay gente que viene nueva y que prueba, y a veces vuelve, a veces no. Claro, no, eso es evidente, pero vos estás en la ciudad de Buenos Aires, en la ahí cerca, sí, del Automóvil Club, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo es la dirección? José León Pagano, José León atrás del ACA, el Libertador. Atrás del Automóvil Pagano, Club. 1297, sí, exacto. Claro. Gracias por darme la posibilidad de decir. No, está bien, está muy bien. Ahora viene alguien más. Seguro, y paga más sobre todo. Gracias. Dispuesto a pagarlo. No, inclusive ya tenemos unas buenas ideas, Arturo. Vamos a ir ahí en el verano a la Costa Esmeralda y ya sabemos qué pedir. Claro, por supuesto. Daniele, claro. Daniele nos dio un pie, ¿no? Para saber qué es lo que tenemos que pedir allá en Cerdeña. Ahora, cuando ¿Así que ganan mucha plata ustedes? ¿Cómo? ¿Ganan mucho dinero? Mirá, por ahora no, pero somos esperanzados. Sí, tenemos esperanza. En mi ciudad, ¿no? La Costa Esmeralda. Costa Esmeralda te van a partir la cartera. Te agradezco la recomendación, porque ahora tenemos que ir a la cámara para ver si nos paga las vacaciones. Hay que saber. Ah, es verdad. Sí, exactamente. Tenemos que saber explicarle bien. Por eso, Alguero, le decimos, vamos a Alguero que va a pagar. Sí, señor. Perfecto. Decime. Hay que... Sí. Perdón. Sí, no, estabas comentando algo de Alguero. Comentá nomás.
No, se tiene que ir a Cerdeña para de Costa Esmeralda, es maravillosa, pero claro, la isla es bella y económica alrededor de la isla sin ser en ese lugar tan fallo que Costa Esmeralda. Bueno, sabemos que Buenos Aires es por la Nuestra Señora del Buen Aire, ¿no? Que está en Cagliari, ¿no? Exactamente. Así que tenemos un vínculo en la ciudad de Buenos Aires importante con Cerdeña. Sí, sí, me encanta. ¿Qué te parece? Claro. Decime, Daniele, y un poco, ¿cómo ves la porque yo creo que hay como dos diferencias importantes. Los restaurantes italianos, que son propiamente de comida italiana, y los restaurantes que parecen italianos, pero por ahí son un poco más acriollados. ¿Es así o es una fantasía mía? Sí, claramente, pero ¿cómo no va a ser así? Sí. Por lo general, todo lo que uno no vive desde chico no es cultural de él. Claro. A ver, si yo voy a abrir un restaurante argentino en Sardeña, aunque haya hecho asado con otro argentino, no va a ser un asador como la gente. Va a ser siempre diferente a lo como usted lo interpretaría, ¿o no? Claro, porque aparte, es cierto eso, pero hemos visto en los últimos años, 10 años, probablemente 10, 15 años, que efectivamente ha habido algunos chefs como vos, italianos que han venido desde varios. Italia. Sí, hay varios. ¿Y ese mercado cómo lo ves? ¿En crecimiento? Aparte los problemas de rentabilidad de los... ¿El mercado de cocina de crecimiento en la Argentina? ¿Si lo veo creciendo? Sí, ¿sí o no? Hola. ¿Sí, lo ves creciendo? Ahora no conozco otro cocinero de los que ya conozco que hayan venido a la Argentina, pero si hay más, bienvenidos sean. Una alegría que se llene de italianos. Me encanta. Claro, porque además, digamos, todo lo que es a la competencia termina después armando una especie de circuito. Ahí en la Cámara de Comercio, Arturo, debiéramos hacer un portal de gastronomía italiana, ¿no? Exacto, sí, ahora tenemos la semana. Con los restaurantes más importantes. La semana de la cocina italiana. Ahora cierra, pero... Tienes razón, muy buena idea, excelente. Sí, gracias, Daniele, que nos das ideas en los reportajes. En lugar de... Les agradezco a ustedes por llamarme, por hacerme partícipe de su programa. Gracias de verdad, de corazón. Mirá, y gracias a todos los que están escuchando. Claro, y para cerrar, digamos, yo sé que por ahí no es el momento de pedírtelo, pero por lo ¿qué planes tenés para el futuro? Para cuando seas grande. ¿Para cuando yo crezca? Sí, cuando vos crezcas. Sí, pero de edad, ¿eh? Ojo. Quiero adaptación y tomar mucho whisky frente de la playa. Muy bien. ¿Cuál playa, Daniele? ¿Cuál playa soñás? La que venga, mientras no labure, cuando esté bien. Bueno, mirá, si encontrás la forma para hacer eso, avísame, que yo también estoy interesado. Por favor, te doy la fórmula y la compartimos. Claro, ya estoy interesado. Dale, un abrazo grande a tutti quanti. Grazie. Un abbraccio, grazie. Daniele, a presto. Buon lavoro, buon lavoro. Grazie, ragazzi. Ciao, buon lavoro, ciao.